queridos hermanos, estamos iniciando hoy nuestro domingo, Domingo de Ramos, el Señor que viene y entra triunfante, entra a Jerusalén como nuestro Mesías. A través de Jesucristo, Jesús, que viene montado sobre un asno, triunfante, sino que el triunfo es justamente entrando aquí en la humildad. Y a través del profeta Zacarías, principalmente, capítulo 9, versículo 9 en adelante. Pero Isaías, desde el capítulo 50, del 4 al 7. No me tapé el rostro. Por la liberación del pueblo. No me tapé el rostro. Leitmotiv, idea central. Upea dice, ina amoí la xeroa. Y antes ya oí, ¿ves? Xela me hago la xeroa. Derejeje, la gente. Upea dice, ina peñan de yara. Amoí la xeroa. Justamente por nuestra liberación, por nuestra salvación. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta al oído para que escuche como un discípulo. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Qué lindo cómo termina hoy el profeta Isaías en este capítulo. No quedaré defraudado. Y el Señor nos va mostrando, ¿verdad? Así como Él pone, dice, el rostro por nosotros. Pero es justamente lo positivo que eso nos está transmitiendo. Es decir, ofrezco por la salvación de ustedes. Y es por eso que agradecemos también, queridos hermanos, a este día esta semana que es la semana santa para nosotros, sea un tiempo de gracia, sea un tiempo donde cada uno de nosotros vaya entrando en lo esencial y fundamental para hacer la pasión, muerte y sobre todo nuestra propia resurrección. Y que la bendición de Dios nos acompañe siempre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.